Hoy te vamos a mostrar un par de palancas tipo sangua para tu máquina arcade, iluminadas con una luz de 5 volts LED, ¿eh? ¿Qué te parece? Y sirve que te enseñamos a instalarlas también, en caso de que no sepas. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy José Ramón. Feliz viernes. Bueno, pues ando prendido. Además, tenía que enseñarte esto. Ya me habían pedido esto. Otra de las cosas es que pues ya también es... empieza el invierno y ya empezamos a hacer, ya sabes, en los meses de invierno ya empezamos a hacer tutoriales. Aquí ya empieza el invierno. Así que estas son unas palancas de 5 volts de luz LED tipo sangua. No son originales, pero funcionan regularmente. Es la que más, la mayoría de las palancas que juegas en tus arcades tienen, sobre todo las chinas o las tabletop. En esta ocasión le vas a poner a esta las dos palancas, fue la que elegimos, así que te vas a mostrar la palanca. Sí, que las palancas vienen con dos cables cada una, ya sé que esta viene con dos terminales, uno de cada lado. Y esta nomás viene con una, dos pedacitos para que le peles el cable y la puedas conectar donde quieras conectarla. Ok. Son dos y dos. De aquí donde lo conectas, positivo y negativo de este lado. De hecho, el izquierdo es negativo y el derecho es positivo. Suena lógico aquí. La palanca la vas a poner así de esta forma. Para que nos quede de esta manera. Vamos a ponerla de una vez. Lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar esto de aquí. Vamos a levantarlo. Y aquí es donde tenemos nuestras palanquitas, ¿no? ¿Sí? Mira, aquí viene ordenadito, está aquí. Sí, te digo que la tenemos también pintada por dentro, no solamente por fuera. Esta nos quedó muy bonita. Así que esta es la que vamos a enchular el día de hoy. Como puedes ver, aquí tiene cuatro tornillos. Vamos a quitar las tuercas. Vamos a desconectar este cable de aquí. Muy bien. Vamos a remover los tornillitos. De uno en uno. Listo. Ahora mira, te dejé la pelotita al último. Para mostrarte cómo la quites, es más fácil. Puede quitar de otra manera también. Es que al principio, no importa. Y listo era. Ya salió. Vamos a desarmar. La aflojamos. Ahora esta es la nueva que vamos a poner. Quitamos la pelotita. El tubito. De polvos y ahí mira, sí, ahí se ve. Ahora vamos a poner los tornillos por abajo. Asegurarla primero, sí. Igual vamos a poner los cuatro tornillos. Ahora mira. Ese cable que vamos a usar aquí. No te pierdes, solamente va de este lado. Listo. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí también. Pero aquí te enseño de una vez cómo va, es más fácil. Que lo entiendas de esta manera, mira. Nice. ¡Ay, ay, ay! Así que igual lo mismo vamos a hacer aquí, mira. Listo. Vamos a conectar este de aquí. Este más va así, mira. Algunos podría ir el negro de este lado de la orilla. A veces podría ir el negro de este lado. Depende cómo esté tu diagrama este. Ok.
Vamos a hacer esta también, mira. Lo mismo, ok. Y lo diseñamos a conectar las los cables y las terminales. Ahora ahí te va la parte más fácil. Ya me quité el guante porque no quería llenar con mis manos aquí abajo, ¿sí? Entonces, ya no lo necesito más. Esta es la parte más fácil de todas. Ya sea que lo conectes en un botón al rojo y el negro, o la mayoría de las veces cuando pones tus cables te sobran puertos, te sobran cables para que lo pongas. Ya sea que pongas aquí en un negro y en un rojo, ¿sí? Como aquí, mira. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a conectar en este el negro y en este otro cable el rojo, ¿sí? Rojo con rojo, negro con negro. Así que vamos a conectar el cablecito rojo aquí. Más sencillo y fácil. Ahora vamos a conectar el otro puerto del cable negro de la palanca al cable, al puerto que nos sobra. Ya tenemos luz, ahí se ve, ¿sí? Vamos a torcerlo bien. Podemos inclusive cortar estos cables y unirlos bien y ponerle un tubito. A poner la otra igual, lo mismo, agarramos la palanca y lo mismo, el rojo al rojo y el negro al negro. De aquí mismo nos agarramos, mira. ¿Sí? Uno aquí. Ahora conectamos el otro cable negro aquí. Ya tenemos luz en la otra. Bueno, ya tenemos las terminales así, mira. Le vamos a poner un tubito a cada uno de ellos. Uno al rojo y uno al negro. ¿Sí? Para que no tengamos un corto. Vamos a darle un poquito de fuego a esto. Ahí está. Más vale que sobre y no que falte. Siempre. Más vale que sobre y no que falte. Eso le decía yo a una de mis novias. Que me dice que era yo muy cachondón. Pero mija, más vale que te quejes de que te sobra y no de que te falta. Y ahí está, mira. Ahí se ven ya. Ya no le ponemos pelotita. Como la aseguras, igual, nomás con el desarmador, le sujetas aquí, ahí está, ya se queda la pelotita segura, ya no se va, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la otra, de este lado, mira, y listo, mira, bro, qué bonitas se ven, en azulita las dos. Miren, nada más que se ve muy, muy bonito, ¿eh? Yo soy muy bonito, Pau. La verdad que se ve muy bien. Vamos a probarla. Vamos a checar este de LED Arnandi. Ok. Checar este, mira, tampoco lo había probado nunca. Ok. Oh, algo así como tipo comando. El tipo contra dos. Está muy bueno, ¿eh? Pues sí, se juega bien, se siente bonito las palancas. Normal como las otras chinas que hemos comprado. No son una sangua, ¿verdad? Pero, ¡ey! Cumple con su labor, bro. Así que no me costaron ni $20. Creo que me costaron $17 entre las dos. Voy a checar y te voy a dejar el link. La verdad que sí.
Sí juega bonito. Te digo, no, no son profesionales, pero cumple con su trabajo, bro. Y se siente bien. Pero ya me voy, cuídate mucho, pórtate bien. Ve con Dios. Nos vemos por aquí en estos días de fin de semana. Voy a estar un poquito desocupado ya, gracias a Dios. Y a ver si mañana te hacemos un video. Tengo algo que mostrarte también, nomás que ya no me dio tiempo. Tengo que contestar algunos mensajes que tengo ahí por ahí pendientes. Que tengas un bonito fin de semana. Nos vemos, bye.